Bueno, es un equipo, es un filial, ¿no? Pensamos que es un equipo joven, con muchas ganas de dar lo mejor de sí, de mostrar a los jugadores que pueden estar en el primer equipo. Lo que pasa que, bueno, que nosotros estamos haciendo muy bien las cosas. Pienso que tenemos que ir allí centrándonos en nuestro juego, en la progresión que hemos tenido estas últimas semanas y de hacer un partido muy competitivo, ¿no? Sí, siempre es importante ir con la dinámica positiva, aunque un partido siempre empieza 0-0 y lo que has hecho hasta el momento no sirve para nada, ¿no? Pero sí que es importante, bueno, el crecimiento que ha tenido el equipo, la confianza con la que vamos a este viaje y con las ganas de intentar hacer un partido muy bueno y llevarnos los 3 puntos. Sí, bueno, los delanteros es lo que se ve más, ¿no? Que a veces un delantero, pues, cuando está en confianza, mete goles con la espinilla y cuando le cuesta, pues está en sequía muchas semanas. Pero sí que es verdad que a todos los jugadores nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que cuando la confianza de uno mismo pues está en estado positivo, pues las cosas salen mucho más rodadas. Y ahora estos resultados pienso que nos dan una inyección de moral para intentar llegar a este partido con la mayor confianza posible. Sí, pienso que el equipo ha encontrado esta solidez defensiva y no solo eso, ¿no? Sino que estamos muy estructurados por líneas, pienso que cada vez generamos más, que llegamos más a portería y después nos llegan menos. Entonces, este equilibrio es el que nos llevará a conseguir los resultados, que al final es lo que cuenta.